Bueno, a ver, hoy voy a jugar ese Warlink Armageddon 2. Ay, hola. Lo voy a jugar por acá en línea. A ver, creo que era en ese. A ver, por acá están mis soldados. No creo que elijamos a. No, el enfermero no lo saco. Estos quitémoslo. Este y este. Este no sé. No, yo creo que mejor me quedo con el reforzado. A ver, le doy play y eso se pone a buscar el jugador. A veces se demora un poquito, entonces lo voy a posar un segundo. Por fin comenzó. A ver, me tocó con este. ¿Por qué siempre me toca con este tipo al principio que quería que me tocara con el buzo? A ver, pero igual me tocó al ladito de este, entonces voy a tratar de matárselos con una granada. A ver, si esa granada se da daño por mucho lado. Creo que una granada no me ha quitado antes de que me tiren para el agua. ¿Cómo que se fue el juego? Ah, no, ya volvió. Ahora, ¿qué me va a hacer este tipo? Ah, se va a tirar el agua, menos mal. Ah, rayos, creo que me va a tirar alguno con una motosierra. Ah, no iba a ayudar a su compa también. Me imaginé que iba a ser todo menos eso. Por acá. A ver, por acá un mal de uno. Ahora el uso de cambiar. Espero que no me vayan a matar este tipo. Ay, me maté. No, se me va a acabar el tiempo, se me va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo. Saca la metralleta rápido, la metralleta. No, la metralleta. La metra se me acabó el tiempo. No, y le tocó a ese que es lo peor, ahora me tira con una metralleta. Sí, ahí me tira con una metralleta. No me mató. Pero puede ser porque le dejan el tiempo infinito. Ya cámbienlo. A ver, ay, no, me equivoqué de botón. Ah, porque siempre me equivoco de botón. No, me vinieron a matar para que me. No, siempre me equivoco de botón. Ah. No, y ahora se me tira un granadazo. Ah, no, porque lleva justo a su compa, entonces no se puede tirar granada. Se me imaginé que iba a ser eso. Pero muy pendejo también se cayó. A ver, acá yo creo que se necesita hacer un arco. Acá y me largo. A ver, ahora creo que me bajó uno de vida. Bueno, no sé. A ver, ahora si no. Mejor me voy a acercar. Me voy a acercar más por acá. Listo. No, pues qué risa. A ver, todavía tengo el coso de cambiar, ¿no? Yo creo que le voy a tirar esto por acá. 5 horas más tarde. Eso no calcula justo. Lo había tirado antes más al lado. Más al lado, al otro lado de ahí. Y eso se fue por allá a la décima porra. Creo que le di mal.
Vamos, no me mate. No, no me logro matar. Ahora me uso la cura. Ahora este tipo, ¿qué va a hacer? Acá ya me mataron. Es menos de que yo tenga tan buena puntería y le pegue con eso al otro. ¡Ajá! Ahí está el doble salto. Vamos, dale. Eso. ¿Cuánto le bajé? No. Es que cuando se tira para arriba, es más, fuerte el cruce. Si no, es como lo... No, me mató con una escopeta. Sino que como lo tiré no es de alto, entonces, o sea, esa arma que le tiré al otro, entre más lejos es más, o sea, entre más lejos la tiré es más fuerte. Por eso la mayoría lo tiran hacia arriba. A ver, pero por acá, espérense un segundo, a ver. No, es que no me funciona el doble salto, pues. Eso le hice triple salto. Casi que me mato. Ay, acá creo que me pegó un puñetazo y listo. Ya, otra partida perdida. No sé cómo hacen para jugar tan bien. Qué muerte tan épica. Me imaginé todo menos que se iba a suceder el mismo. Verde ahorita. Es que está en... tiene el rango de oro, en cambio yo todavía estoy en bronce. ¿En qué? Que ahorita le dije pendejo sin querer, ¿verdad? Y el que es un jugador en línea. A ver, yo creo que me va a jugar otra. No, pero con anuncios no, esperen mucho. Listo ya. A ver. Yo creo que esta vez voy a quitar ese bicho que no me sirvió para nada. O no creo que sí me sirvió, no creo que me lo mataron de una. A ver si me lo mataron de una. Entonces mejor lo cambio por el constructor que al menos puedo usar todas las armas. En cambio ese otro solo tiene las armas iniciales que no sirven casi para nada. Ah, me tocó a mí de primero. A ver, entonces voy a... ¿Dónde está mi bicho? A ver... Por acá lo cambio. Le tiro hielo a ese para que no se pueda mover. Espero tener alguna puntería. Esa vaina. Por fin pasa algo bueno. No creo que no alcance a llegar rayos. ¿A quién le tocó? ¿Qué me irá a hacer? Ahora nada más falta que me pegue un puñetazo y me mande a volar a la porra. O sea, la porra por acá abajo en el piso. Eso es lo que yo decía que hacían. Y ahí me mató, yo creo. ¡No me dio! Yo creo que acá le mató al piloto. Les voy a tratar de matar al piloto. No, creo que tampoco le di. Casi le doy. Ninguno de los dos calculamos bien. Ese no creo que puede ser mucho. Porque no se descongela nunca el hielo acá. Le tienen que disparar para que se descongele. Yo siempre me quito el hielo con un arco. Pero como que él no va a hacer eso porque eso quita 15 de vida, que es lo peor. A ver, pues entonces yo le tiro la misma. Que no, esa no. Esa. En el otro Wildling esta cosa se mueve más lento. Digo, en pues sí se mueve más lento y además
En este son mejores gráficos. Bueno, gráficos creo que no es... Gráficos me parece que son los mismos. O no, creo que sí mejora un poquito. Pero lo que mejora es las... Cómo se ven las batallas. Todas como más... Más... Se ve más 3D. Cuando explotan las cosas y todo eso. A ver, ¿a quién me mató por acá? Yo creo que me va a matar este. Este yo creo que me lo mató con un tomatazo. Espero tener punto 10, ¿será que si lo doy? Yo creo. Es imposible. Creo que la cagué bien cagada y sin papel. Sí, sin papel porque ya se me acabó el hielo. Y no le bajé casi nada de vida, solo 18. 18 le bajé un tomatazo. Ah, bueno, igual tengo cura. A ver, ese tipo yo creo que me lo mato con... ¿Será que con un arco suficiente? No, creo que no. O sí, yo creo que con un arco suficiente para matarme a ese... ¡Ese es mi compa! ¿Por qué si en todo me confundo? ¿Será mi compa? ¿Qué pendejadas estoy haciendo? Sin querer la quité. Le quité 15 de vida a mi compa. No, y ahora me lo mata. No se burle. No, y ahora me lo mata, no. Porque es que me mantengo confundiendo. Siempre me pasa cuando juego. Es que como el otro azul, el médico de ellos estaba ahí, entonces me confundí sin querer. Le pegué fue el mío. Porque estaban como casi en la misma, en el mismo lado. Qué mala puntería. Espérenme un segundo. A ver, me acabo de dar cuenta de que se mató el mismo. Sí, se mató el mismo. A ver, no sé si alcanzó a quedar ahí, pero sí. Como que le tiró una bomba de esas para tirarse a mi compa. Y sí le hizo algo a mi compa, pero se mandó a volar el mismo. No, 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 me escondo por acá. Vamos, escóndete, ah. ¿Qué hará este? Espero que no le vaya a hacer nada. A ver, el otro acuático, bueno. No sé qué tienen contra el pobre constructor que todo el mundo le quiere tirar. A ver, con este bicho, ¿qué será que hago? A ver, esto casi no. Esto casi nunca me funciona, pero. Ah, me estalló con. ¡Ah! ¡Caí perfectísimo! Las últimas palabras de vida. Bueno, si es que muere, porque no me acuerdo si muere con 37. No. Le quedaron tres. ¡Dos de vida! ¡Le quedaron dos rayas de vida! No puede ser, no. Pero ahora este yo no creo que ni me tire nada al otro algo explosivo porque. Porque si no maté al compa. Sin palabras. X días. A ver, yo creo que por acá. ¿Será que la motosierra no? Creo que la motosierra no alcanza a fallar. Pero entonces le voy a tirar el rayo láser. Espero no fallarlo. Antes de que se cure, porque estos tienen cura y de pronto se cura. A ver, solo lo tengo que tirar. ¡No, no! ¡No! ¡Le tiré a mi compa, no! Porque es que tengo tan mala suerte. No, no, me embarcaron al policía, no. Y así, murió. Murió, no, murieron. XD mató al propio compañero. No, a ellos les queda todavía. Este se lo tiro por acá, espero que lo tire bien como yo lo puse. Sí, por fin lo tiro bien. No, no creo que lo tire muy bien. ¡Perfectísimo! Y así, murió. ¿Eres el tipo que será que era? No creo, porque no creo que pueda hacer mucho con ese láser.
Aunque no me acuerdo si el de los extraterrestres hace más daño. Pero siempre calculan bien. Pero lo que no saben es que yo traje mi curita. Ahora que ir a hacer este. Pero si ya habían usado el láser. Ah, no. No creo que sí, yo ya había usado el láser, ¿no? ¿O será que sí? ¿O será que no? ¿O será que no? ¿O será que sí? Este murió acá. Obvio que murió ahí. Imposible que viva todavía. Pero, ¿por qué compran tantos? Si ya no lo habían. No, acá me mató con eso. Oye, salchichas con puré. A ver, acá. Yo creo que ya me le puedo salir a enfrentar. No, creo que no. Bueno, creo que me va a poner un campo de fuerza por acá. Bueno, ya, a ver. No, me hice justo en el hueco. No me acomodé bien. Tramposo es ese hueco. Ese campo yo lo había puesto era para mí. Porque yo me iba a teletransportar para acá y él se teletransportó ahí. Tramposo. Y ahora me tira. No creo que pueda hacer mucho. Porque el campo de fuerza hace que no le puedan quitar tanta vida. Ay, no. Ay, si no me hizo casi nada. Y para que vea, le pongo la misma. Para que sienta el dolor. Vamos, 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 mándalo a volar, mándalo a volar. Eso, pero a la porno. No le quitó casi nada de vida. No, ya me mató, ya me mató. Otra partida perdida. ¿Será que me juego otra? Porque eso ya lleva. El tour de la cobertura ya arrancó. Ahorita lo sigo diciendo. Esto ya lleva prácticamente 18 minutos. ¿Será que me juego otra? ¿Qué hora son? Las 5:47. Pues juguémonos otra. Ya justo ya terminó de cargar, sino que agité sin querer un poquito de eso, y como le tengo un antivirus y con solo agitarlo se meten en el antivirus y me pone a optimizar eso, entonces se me salió del juego y me puso en el antivirus y pues justo ya había iniciado la partida. ¿En qué? Pero igual, bueno, entonces no, en esto no. Igual le voy a volver a buscar. Espero que te la encuentres rápido acá. Cinco años más tarde. Cargo. A ver, ¿a quién le toca? Ah, me tocó el primero, que bien. No, y me ponen a mi bichito por allá. Sí, es un bicho, pero no. A ver. Y este me lo teletransporto. Por, yo creo que. Acá que. ¿Acaban de ver eso? ¡No! ¿Cómo fue posible eso? Si se supone que ese coso era acuático, ¿cómo se supone que se me hundió el agua? No. Milagro que el otro no se burló. Ahí están los tres en línea recta como para tirarles un buen láser. Ay, siempre me pasan cosas pendejas en las partidas de Whirling ese. Casi que mato a mi compa pensando que era otro. A ver.
No. Sí. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Me voy a aventar con esto para acá. Le disparo con esto. Me vengo para acá. Y ahorita ya van a ver lo que voy a hacer. Si es que él no me mata primero a mí, porque tengo a mi policía justo al lado del agua. No, pues que es este juego súper pendejo. A todos ellos los pone protegidos en lugares en donde no les pueden hacer nadie. A mí me ponen en la porra en donde con cualquier cosa me tiran al agua. No, ya no me gusta este juego. Si pudiera cambiar a mi coso este. ¿A quién mato por acá? ¿A quién mato? Yo creo que me va a congelar. No. Quiero tirar con una metralla. No, pues ojo, le hago mucho. Es que 20 de vida. Ni siquiera 20. Ah, no, sí, 20 veces que estaba mirando. No, ¿cómo le tocó a él? No, ¿cómo? Me va a tirar. Ah, no, no me tiró ese coso, menos mal. Pero igual ahorita lo mato. Ahorita lo mano. Es que lo mano, lo mato. No. Acá llegó la hora de morirlo. Digo, de matarlo. A ver. ¿Cuáles son sus últimas palabras de vida? O sea, le digo al muñeco. No lo puedo tirar muy lejos porque esto siempre se va para la porra. Vamos, cae bien, cae bien, cae bien, cae. Ahí se vio claramente que estaba apuntando hacia el lado izquierdo. Y como este juego es tan rata, lo tiró al lado derecho. Y están de testigos los que vieron eso. O no sé si yo soy loco. De pronto. No, pero ¿cómo? Antes me pareció que lo había tirado muy, muy hacia allá. Y cuando es que viene cayendo por allá, ¿qué tal que me hubiera movido hasta la esquina? Desperdicié 400 monedas súper difíciles de conseguir. Para nada. Con razón es que esto se le puede ajustar el tiempo. Con razón siempre fallaba en esto. Yo creo que pongámosle unos 2 segundos. Y a este bicho le tiro esto. Ya no, yo soy el constructor, es el médico. Por payaso. Bueno, rata el juego no, que de pronto fue que así lo tiré mal al después. O no sé. Pero sí, a mí me pareció que lo había tirado bien. Y cuando es que va llegando allá la porra. Inexplicable. Pero pues, ese que va a hacer, que no hace nada. Ya se le va a acabar el tiempo. No pensé que tres partidas de Walling duraran tanto tiempo. Y esta que hizo supuestamente. Nada, absolutamente nada. Y por no hacer nada, acá le mató a su compa. Se le va a poner por acá para que salga volando para allá y para que no pueda hacer nada porque no se cura. Eso le hizo un buen daño. Le quité como 34. No, no, 34 es lo que tiene. No sé cuánto le quité. Estaba como 90, creo. Entonces sí, le quité bastante. Le quité no sé cuánto. No creo que me haya matado con eso. Espero que el arco traspase esto. Ayúdame.
No puedes traspasar eso. Si el arco a veces traspasa cosas. Toma. Y no toma. Creo que fue una mala elección. Ahora me mataron a mí. ¿En serio? ¿Desperdició el láser para matarme al que estaba al lado de él? No. Vaya, eso es que es. No me acordaba que yo también tenía láser. Al menos me dio la idea. Ellos son Greta, les quedan tres, ¿no? A ellos les quedan como que dos apenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué les quedan tres todavía? Y en cambio me queda solo el constructor. Yo creo que ahorita voy a atrapar a los otros para que no puedan hacer nada. El menos es que me maten acá. Que no creo porque tengo 100 de vida. Ni siquiera con el arma más fuerte me pueden matar cuando tengo 100 de vida. Bueno, sí. Con la que desperdicié ahorita, con la que les dije que el juego había tirado mal. Esa sí lo puede matar. Aunque tenga el 400 de vida, la puede matar. Porque esa arma, entre más lejos, más fuerte es. A ver, yo creo que por acá los encierro a estos. Encerrado. Este tipo está también. ¿Cómo muevo esto? No me acuerdo cómo era que se movía. No, se me va a acabar el tiempo, se me va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo. Dale, chulo. ¿Le alcancé a dar? No. Ahí yo creo que él puede salir. Es obvio que puede salir. No sé si este es el video más largo que he subido, creo que sí. Que ya me pasé de los 20 minutos. El máximo creo que había durado como 24. ¿A quién rayos le tiró un escudo? ¿Le tiró un escudo de nada? O de pronto hizo lo mismo que yo ahorita. Ahorita que el otro payaso me robó el escudo. Y me terminó ganando. Vamos. Eso. Por fin pasa algo bueno. Por fin pasa algo bueno, por fin. Ahora nada más falta que me maten por acá. Voy a ver algo por acá. ¿Qué hizo ese? Estos tipos es que no piensan hacer nada. Me imaginé que iba a ser eso. Yo también me pongo mi escudo entonces. Sí, ya me puse mi escudito. Mi escudo. No, escudo era campo de fuerza, porque escudo es. El escudo creo que no lo añadieron en este juego. El escudo es en el Warlink Armageddon normal. O no sé si lo añadieron, pero igual si lo añadieron, yo no lo he visto. No sé cómo sea. Aunque creo que sí, no lo añadieron, porque creo que yo ya me pillo todas las armas, aunque no las tengo todas. Porque se le salió hace poquito. A ver, a ese tipo le tiré un tomatito. Un tomatito que me dijo que necesitaba para el almuerzo. Acá se lo regalo. Y no le hice casi nada. Cinco horas más tarde. ¿Y qué me hará? Ya, esto lleva media hora. Me devolvió mi tomate y lo desperdició.
Desperdició el tomatito. Pobre tomate. Bueno, a ver, entonces yo creo que le tiró. Esperen, el otro, ¿en dónde está? No le puedo, me podría hacer aquí matar al otro, pues caja. Bueno, igual ya me tiré, entonces no lo podemos desperdiciar. Adiós. Adiós. Y adiós. No, quedó con... Quedó con... Siempre me pasa lo mismo, como quedó con 5 de vida. No. Sí, o sea, es que siempre... Cuando le tiro un arma fuerte, alguno siempre queda con 2 o con 5 de vida. En cambio a mí, ahí siempre me matan de una. Nunca me dejan ni siquiera con uno. No. Y ahora este tipo... Ah, pero creo que eso no tienen cura. Quedó con... ¿Qué es esa tanta? ¿En qué? Se quedó con uno de vida. Como que se tiró el mismo. Con un golpecito nomás y se mata el mismo. Y no hizo nada, no sé por qué no están haciendo nada. Ni el otro. Ni para qué matar al otro. El otro lo mató después porque igual ya sé que no tienen cura. O de pronto sí la tengo. ¿Este tipo qué va a hacer? No sé por qué los soldados normales tienen 125 de vida, en cambio los otros tienen 100. A ver... No sé por qué no hacen nada, ¿será que solo despausa el coche, pero se va a hacer otra cosa que está jugando? No alcancé a ver qué me tiró. A ver, le mole un regalito de Navidad adelantado. O muchos dulces. No, 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 los dulces se desperdiciaron. Los dulces, los higos. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿A quién le tocó el de abajo? ¿Cierto? Sí, al de abajo y no me hizo nada. A ver, antes me abrió un campito acá para poderle dar con una escopeta y un escopetazo y ya. Y así murió. Ahí lo descongelé. Lo descongelé y no le hice casi nada, solo le bajé 3 de vida. Deberían hacer la escopeta más fuerte. Porque pusieron el revólver, lo pusieron, dice que para que. El revólver lo pusieron, dice que para que bajara 90 de vida, creo. Que baja. Y que en cambio. Sí, creo que baja 90 de vida. En cambio, la escopeta no hace casi nada. Aunque la escopeta es porque suelta varias balas. Suelta como 5 balas a la vez. ¿Y qué? Y entonces le tiene que dar las 5 balas para que haga buen daño, pero aunque le dé las 5 balas acá, igual no le hace casi nada. Le quita como 20 de vida o 30, ¿no? No sé cuánto. Pero son 2 escopetazos, entonces... Y eso que entre los dos creo que le quita 30. Casi no le quita vida tampoco. Mala puntería. Tigre molesto. Yo creo que este video se ha demorado mucho tiempo en subir a YouTube. O sea, no muchos días, sino que mucho. Unas varias horas. Unas. Dos, no, hasta más de punto. Porque entre más largo sea el video, más. Más. Más que más se demora en subir. Y este, como es el video, que sí que este creo que es el video más largo que he subido, entonces. Yo creo que este se va a demorar su buen tiempo. Aunque no creo que se demore más de un día, no. Es que ni un día. Ni siquiera un día. Acá le tengo... ¿Por qué no?
Les cuento que quizá ya perdí. ¿Por qué no se me ocurrió usar la cura? ¿Por qué? Les cuento que aquí ya perdí. Él usó la cura, menos mal que usó la cura. Entonces yo también la uso aprovechando que no me mató ahí. Porque con 54 yo creo que me lograba matar. Con un solo cañonazo, hasta con una granada. Es que la granada y porque tengo una alarma a las 16. ¿Qué? Sí, que el cañón le quita buena vida, entonces de pronto ya me hubiera logrado matar. Ah, no creo que hubiera quedado con poquita vida. No, si pudiera teletransportarme. Voy a tratar de teletransportar. Es que teletransportarme. Se me está trenguando la lava. Digo, se me está lenguando la traba. Digo, se me está trabando la lengua. Vamos. Al menos ganemos la primera batalla en este video. Tenemos que lograr ganar. No. No. Malas noticias. Malas noticias. Es que volví a perder la partida. Es que a perder la partida. No gané ni una sola en este video. Para después me tocará ganarla. Ahora, ¿qué va a hacer este tipo para salir? Y sí, para los que quieran jugar este juego, las partidas son así de largas. ¿En qué? Le tira esa cosa y hasta la tumba se metió ahí. Aquí de la tumba de su compañero. A ver, usamos tu tierra. Yo creo que ahí me quedó perfecto para tirar una granada. Si se pudiera destruir el campo de fuerza sería perfecto. ¿Será que acá le puedo tirar la granada? Con mucha potencia para que alcance. Buena. Tenemos que lograr ganar aunque sea esta partida, porfa. No. Ahora me tiro una granada y con eso está hecho. Creo que voy a comprar mejores armas después. Para la próxima ganar. Aunque sea una partida. Y mi enemigo estaba a mi mismo rango y mi mismo rango. Con peores personajes. No tenía todas las armas que yo tenía. Y me ganó. Eso es imposible. No. O sea, eso significa que depende de cómo juegue. Rayos, eso significa que estoy jugando mal. O sea, las tres partidas que jugué en este video, las perdí. No, en serio, no. Ya está esto cargando por acá. Bien, sí está cargando. Ah, no, ya cargo. Sino que es que me olvidé de prender una luz. Tengo 111 monedas. 1-1-1 aquí. Pues ya se fue todo. ¿Será que me juego otra partida? Mejor no. Si no, este video se demoraría mucho en subir. Por el espacio no importa porque acá tengo bastante espacio. ¿Pero qué? Pero si se demoraría mucho en subir, entonces mejor no juego otra partida. No, entonces, bueno. Ya vieron que perdí las tres partidas que jugué. Apenas soy principiante en este juego. Estas son las armas que tengo. Solo estas. Y todas las que me faltan por comprar. No sé cuál será la próxima que me compre. De pronto esta de llamas. O otra, no sé. O quizás más bien otra de esta cura. No sé si me dejo usar dos curas. Esta más el médico. No sé si me dejo usar las dos. Pero qué, pero. Ojalá que sí. Porque si no me las compro. Me compro esta también. Y así sería mucho mejor, me podría curar dos veces. Y los tipos estos, los bichos que tengo son estos, los estos. Me faltan tan muchos por comprar. A ver, quitemos todos, a ver cuántos se compraban. No, me faltan dos, pero puedo comprar varios de cada uno. Y todavía vamos avanzando poco a poco.
Qué bueno, entonces esto todo ya duró 40 minutos este video. Y bueno, ay, gracias por haberse suscrito tan rápido. Los que se suscribieron con solo subir un video que duraba 10 segundos de la ilusión óptica. Y bueno, listo, ya esto era todo. Bueno, hasta el próximo video y adiós.